Hi, surfers. Aloha. Conocer más países y llegar al CTE y ser campeona mundial. Bueno, este es mi cuarto y acá tengo los trofeos de los campeonatos. Entre los trofeos que más me gusta están este que es gigante. Y bueno, todos tienen un campeonato, así que todos son importantes. Me gusta competir porque me divierto bastante en el agua y es bien emocionante cuando te agarras una buena ola y te dan tu puntaje y tener que hacer toda una estrategia para ganar. Estos también son trofeos de Fenta, ¿no? Los últimos que corrió. Este es el de triple corona. La verdad que tiene tantos que aprovecho de poner los que más me gustan en la casa, ¿no? Es bien dedicada, de verdad, a este deporte. Bueno, Briana siempre ha sido una niña bien activa, que no puede estar quieta. Bienvenidos a mi sobrante. Le gusta hacer deportes. Por suerte, como yo estoy en el agua siempre, desde chiquita me acompañó hasta que le empezó a gustar bastante y ahora, pues, difícil sacarla del agua. Tiene 12 años, quiere hacer la carrera profesional. Entonces, este año optado porque sigue el circuito de la WSL, los QS, ha hecho todo el circuito. Para tener 12 años es una experiencia muy buena. Mucha gente espera un poco más de edad para hacer este circuito, pero yo creo que pierde el miedo de competir más que contra otras chicas, contra nombres que son conocidos. Yo creo que el próximo año o ya a los 14 tenga más confianza, ¿no? Mi papá es el que más me ayuda en lo del entrenamiento, pero mi mamá siempre está ahí conmigo en mi casa y me da todo. Principalmente lo primero es correr las olas grandes y lo segundo es hacer un entrenamiento con beach pool training en el CAR, donde bucean con pesas y sobre todo les miden la capacidad que tienen. Yo creo que ahí te das cuenta que tu capacidad para olas grandes es más de lo que tu cerebro te dice, ¿no? Briana todavía yo creo que está en una etapa de crecimiento. Yo la dejo dormir lo máximo que pueda, no la hago madrugar ni que corra temprano. Lo importante es que se recupere todo el cuerpo antes de exigirle a que siga entrenando y que siga desgastando. Es por eso que, bueno, el último año ha crecido más que en 2 años. Para mí el Perú es el mayor honor que puede tener un deportista y cuando vaya a competir por el Perú voy a dar todo de mí. Tiene que competir en mucha variedad de olas, ¿no? Entonces, Briana necesita tener prácticamente para cada ola una tabla especial para poder desarrollar su performance. Las tablas que usa Briana son la serie Caracagua, tablas que tienen muy buena tecnología, se usan muy buenos hawaianos, es un shaper que tiene muchos años, mucho prestigio. ¡Hola! ¡Hola, Bri! Mi nombre es Luis Eduardo Escudero de la Fuente y soy entrenador de surf. El surf, más allá de que es mi estilo de vida, es mi trabajo. He encontrado algo que me gusta desde tan joven. Yo soy entrenador desde los 20 años y en verdad no pensé que podía encontrar algo que realmente quisiera todos los días hacer. Bueno, cuando era muy chico yo competía en surf, ¿no? Tanto así que salí campeón semillero, campeón en intercolegios, he liderado bastante tiempo circuitos nacionales. Incluso fui parte del equipo que salió campeón en el 2011 Junior. La verdad fue una experiencia muy increíble hasta que descubro la disciplina del prone race. Un viaje a otra isla, porque es de una isla a otra. Algo que no puedo dejar de mencionar es a mi auspiciador de toda la vida, que es Wetsuit Boss. Boss me acompaña a mí desde los 13 años. Imagínense, con 28 años y seguimos en la marca. Que uno se siente motivado para seguir.
Soy muy feliz estando ahí. Bueno, tengo muchos sueños, soy un chico muy soñador y me encanta plasmarlo a metas. La verdad que mi escuela tiene principiantes, intermedios, avanzados y profesionales, ¿no? En mi academia avanzado lo lidera Luca Mecinas, que acaba de salir subcampeón mundial de tabla, y nos estamos yendo incluso a Brasil a luchar su clasificación CT por medio del Challenger. También tengo a Arena Rodríguez, que va a clasificar al Challenger este año, siendo buena competencia en Brasil ahorita en el 3000. Tengo a Gabriel Vargas, que está en los primeros lugares del regional QS para clasificar a los Challenger. Y mi gran grupo de chicos, que es Briana Bartelmes, Bastián Arevalo, que salió campeón sudamericano en Argentina, mi hermana Valentina, que cada vez se supera más, Sofía Hernández, Micael Román, que está liderando el circuito latinoamericano semillero. El entrenador es súper chévere, es muy buena gente y bueno, desde que he entrenado con él, ya voy casi un año, yo siento que he mejorado mucho y nada, estoy feliz de entrenar con él. Luis Eduardo Escudero, para mí, un tipo de primera, una persona que tiene mucho carisma con los niños, que es lo principal. Para mí es de los entrenadores donde Briana, cuando tiene entrenamiento, se puede despertar a las 6 de la mañana para su entrenamiento. Entonces, ahí te das cuenta las ganas que tiene de ir. Ni siquiera la tienes que obligar. Nos vamos a ir al agua con Briana ahora y la voy a retar un hit en su playa, en las izquierdas. Quiero agradecer al programa de Perú Surf y en especial a Miguel Carranza, que han sido unas personas y un programa que me ha seguido desde muy chico. Me acuerdo desde mi primer campamento en Bermejo, que fue increíble, una experiencia inigualable. Gracias Perú Surf y gracias Movistar Deportes. Nos vemos en el agua. Quiero agradecer a Perú Surf y a Movistar Deportes por la entrevista. Bueno, quería agradecer a Movistar Deportes, a Perú Surf, a Charlo Espejo, a Miguel Carranza y a todo su equipo. Hacen un trabajo increíble a favor de la tabla. La idea es absorber de todos, ¿no? Celular para conectarte con lo que más quieres. Una pausa significa darse un tiempo, pero para disfrutar. Una pausa no siempre significa detenerse, porque son necesarias para quienes queremos avanzar. Hotel El Silencio. La pausa que mereces. Estaciones de Servicio San José. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Tiendas Max Market. Cajeros automáticos las 24 horas. Combustibles de primera. Alquiler de autos y camionetas. Centros de mantenimiento para tu vehículo. Estaciones de Servicios San José. Te espera en el norte del Perú. Irritación y ojos rojos. Floril desaparece todos estos síntomas con sus dos presentaciones. Floril Nueva Fórmula descongestiona el ojo rojo por alergias, contaminación y cloro. Floril Office alivia el ojo rojo por pasar largas horas en la computadora, aire acondicionado o resequedad. Compra Floril en tu farmacia más cercana. Wetsuit Boss, desde 1972. Like a boss.
Hola, ¿qué tal amigos de PuruSurf? Estamos aquí en la tienda de Wetsuits Boss con el nuevo team de Bodyboard. Estos chicos son todos unos campeones, acaban de venir de competir de distintas partes de Sudamérica y de Europa. Acá los presento, estamos con Hanna Saavedra, su hermano Flavio Saavedra, Pirpo Jansen y con Christopher Bayona. Y ellos han venido todos aquí el día de hoy para diseñar el nuevo modelo de wetsuit específico para bodyboard con mi papá, Ricardo Buroncle, acá en el taller. ¿No sienten que necesitan más colchoncito o algo así? Estamos aquí ahorita en el taller con mi papá, con Ricardo Buroncle, para ver el nuevo diseño de wetsuit de bodyboard. Bueno, maestro Ricardo, como bien sabemos, tenemos las rodilleras que ya hemos usado con los trajes de bot, que son perfectos, que nos gustan mucho las rodilleras, y nos gustaría tener como que algo que nos proteja de los codos, pero que no sea muy grueso como el de las rodilleras. Esta es una de las partes esenciales del acabado del wetsuit. Es el sellado a mano, que muy pocas personas lo hacen en el mundo ya. El material es hecho a base de piedra caliza con diferentes tipos de tela, depende de lo que se necesite para el deporte donde esté practicando. Y Ricardo, ¿hace cuántos años haces los wetsuits? Desde el 72, ya 73. Desde el 73 creo que salió el primer wetsuit hace 50 años. Pero los pegamentos ahora son más flexibles y duran más. Antes eran un poco más rígidos y a veces se cuarteaban un poco, pero la técnica en sí no ha cambiado tanto porque lo seguimos haciendo a mano, que es la mejor forma de hacerlos. Yo tengo una pregunta para el maestro Juan, ¿y cómo te sientes al momento de que nos das unos wetsuits a las personas que vienen a...? Bueno, yo tengo trabajando 30 años para la compañía y bueno, esto es mi vida, porque he trabajado con 30 años en esto y damos todo pues, para que salga un buen producto pues, en el mercado. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer aquí a mi papá por siempre estar dispuesto a mostrar a los chicos aquí cómo se hacen los trajes, los mejores trajes de todos. Obviamente a Juancito también, que nos ha apoyado hoy día aquí en la filmación con PuruSurf. Muchísimas gracias y las mejores olas para todos. Hola, mi nombre es Jorge Saavedra, he sido campeón nacional 2 veces, he participado con la selección, he ido a campeonatos mundiales, profesionales. Aparte, el deporte me ha dado la posibilidad de tener mi propia empresa, ¿no? Que son las tablas Independent Bodyboards, ¿no? Que se venden en Perú y en varios lados del mundo. Bueno, Independent Bodyboards es un proyecto que tuvimos con unos amigos y con José Luis Ugarte. La creamos porque veíamos que las tablas que llegaban eran demasiado costosas y de muy baja calidad. Independent Bodyboards es una de las marcas más fuertes que hay ahorita en Perú de todas maneras, y en el mundo está que se hace un nombre, ¿no? Gracias al buen desempeño que cumplen en las olas más exigentes del mundo y al buen desempeño de los corredores con ellas. Bueno, Michael Jansen, ¿no? De Punta Negra, es una de las promesas, ya no promesas sino realidades del bodyboard mundial, ¿no? Él ha tenido muchos comentarios positivos, ¿no? Un surfing increíble en olas, las mejores olas del mundo. Gracias a que este proyecto viene desde hace más o menos unos 8 años. Ya está. Estoy contento de su desempeño y el logro que ha tenido él. Pues, ¿no? Y el ganador de la categoría es Michael Jansen, ganador de la categoría. Todo un proceso con los campeonatos que hacíamos con el circuito profesional de bodyboard, ¿no? Junto a la marca Floril, en esa época con el tío Floril. Después de ellos ya competir en el circuito nacional, el segundo paso fue que se internacionalicen, ¿no? Michael está primero en el ranking mundial junior, Hanna está segunda en el ranking mundial junior mujeres, Christopher Bayona está en el puesto 17 del ranking mundial open, que es recontra difícil, ¿no? Y Fabio está entre los 30 primeros de ese mismo ranking de open profesional. Creo que el esfuerzo que se hizo, ¿no? Todo el punche que le dio no solamente
no solamente yo, sino también todos los que pudieron apoyar en algún momento, auspiciando, apoyando, dando trabajo, o sea, haciendo el trabajo sin cobrar nada, se está viendo reflejado en esta generación, va a dar que hablar, ¿no? Yo preferiría el vádio porque es un deporte que te da todas las variantes que da un deporte de agua, ¿no? Que es meter unos tubazos, entrar desde el fondo, deep, salir volando, ejecutar maniobras impresionantes y aparte estás en contacto con la naturaleza, no necesitas mucho espacio. Bueno, quiero agradecer a Ricardo Buroncle de Wetsuit Boss, ¿no? Que desde ahora va a diseñar un wetsuit especialmente para el bodyboard y que esperemos que la gente, ¿no?, que nos está viendo se acerque a las tiendas Boss y lo compruebe. Vive una experiencia única frente al mar. Ingresa a puntarrocas.legado.gob.pe y adquiere tu pase de entrenamiento para la sede Legado Punta Rocas. Disfruta de instalaciones amplias, seguras y de primer nivel. Las mejores olas están aquí. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luca Mecinas, atleta de Toyota. Estoy ahorita en Huntington Beach, en California, Estados Unidos, compitiendo el US Open. Es la cuarta parada del Challenger Series, así que estamos aquí representando a Perú siempre, las mejores vibras y vamos a seguir dándole con todo. Ser campeón nacional, agradecer a Floril, a Perú Ser. Hola, soy Michael Llance, local de Explosivos, salió campeón de la primera fecha de IBC World Tour del 2023 en Chile, el año pasado ahí salió subcampeón mundial, ahí con las ganas de salir campeón mundial, pero siempre dándolo todo por Perú. ¡Independizate ya! Desde muy pequeño, cuando yo corría, nunca me imaginaba llegar o tener la oportunidad de viajar a otros países, conocer Europa, conocer Centroamérica, una cosa súper increíble que me ha pasado la verdad en mi vida y jamás lo voy a olvidar. Sé que voy a conocer más países por este deporte y nada, muy agradecido por el deporte. Hola, ¿qué tal? Soy Christopher Bayona. Actualmente estoy 100% enfocado en el deporte del bodyboard, ya que te estoy dando todo para poder entrar al top 15 del mundo. Estoy actualmente en el top 17, enfrentándome contra los mejores, los mayores en el Open Pro.
contra campeones mundiales de diferentes países, de Hawái, de Islas Canarias, de Brasil, de Chile. Y en realidad es un orgullo para mí representar a mi país. Bueno, Christopher Bayona, también otro talento nato, ¿no? Estamos haciendo todo lo posible en todo el equipo para que él pueda a fin de año quedar entre el top 16, que es ya la meca del bodyboard, para que en todo el siguiente año él pueda estar sembrado en todos los eventos, desarrollándose profesionalmente. Muy orgullosos de él, de que logre su objetivo, que es estar en el top de la categoría profesional. Hola, soy Hanna Saavedra Iscorro. Yo hago bodyboard desde muy pequeña y ahora compito mundialmente. Desde hace 2 años yo dejé de competir en Perú y fui para mis primeros mundiales en Portugal, y al siguiente año ya empecé a hacer todo el tour mundial de la IBC, teniendo el cuarto puesto en la categoría Junior Damas con bastantes competidores y agarrando un montón de experiencia para lo que se venía este año, que es lo que me ha ido mejor. Hanna ha empezado su rumbo competitivo, el año pasado lo hizo muy bien y este año ha empezado con todo, ¿no? Vamos en la segunda fecha del circuito mundial de Junior Mujeres, ¿no? En el campeonato que hubo en Antofagasta, en los cuartos de final ganó la campeona mundial vigente, y nosotros estamos yéndonos y estamos preparándonos para ir a competir a la fecha final, que va a ser en Francia. Si ella obtiene un buen resultado, podríamos tener nuestra campeona mundial Junior de Bayo. Here comes Hanna with nice bottom turn. Mi último campeonato ha sido el mes pasado en Santa Marta, Colombia, en los Juegos Sudamericanos de Playa 2023. ¡Vuela bien! ¡Bien! ¡Oh! Un honor para mí llegar a la categoría abierta con 15 años y competir en Open y agarrar la medalla de plata. Fue un honor subirme al podium también, que es algo que soñé desde muy pequeño. Mi nombre es Fabio Saavedra Iscorbe y soy bodyboarder profesional. Bueno, mi año comenzó en Ecuador, era mi primer evento como ya de Open. Me fue súper bien, algo que no esperaba, pude ganar. De ahí tuve uno en Costa Rica y Panamá. Él ya estaba en una transición de Junior a Open, lo cual a veces es un poco frustrante para algunos porque no te salen las cosas, los Open tienen más experiencia, siempre tienen más mañas y no puedes ganarles. Pero Fabio empezó muy bien el año, ganando en Manta, ¿no? Con olas de 3-4 metros, la playa que se llama El Murciélago. En la categoría Junior también se llevó el primer lugar en Open. Bueno, me parece que es una ola increíble para la práctica de nuestro deporte. Le ganó a corredores de talla mundial, ¿no? Ganó ahí el Manta, el Murci Classic Pro. Después él ha ido a competir a Panamá y a Costa Rica también, a Bocas del Toro, donde también tuvo una buena performance, logró agarrar muy buenas olas. Y ahí nos hemos ido a Chile. En Chile pudo él competir en su último Junior. De ahí hace poco fuimos para Chile, donde están los 3 eventos más importantes que hay, ya que tienen mucho valor de puntaje. Ya conocemos mucho de allá, las olas, las conocemos bastante y siempre dábamos que hablar allá, ¿no? Nunca había tenido una final así tan maravillosa como se puede decir yo. De tener a los peruanos, a los chilenos, a los canarios apoyándome. Chile está en el top 3 del deporte, ¿no? Es una potencia a nivel mundial, ¿no? Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de que en la final Junior, ¿no? Corriendo contra los chilenos, contra más países del mundo, hayan logrado el primer y segundo lugar, ¿no? Fabio el primer lugar y Michael Jan Sepirpo el segundo lugar. El año pasado tuvimos la oportunidad de viajar a Canarias con todo el team peruano, una cosa siempre súper increíble. Y nada, me fui súper bien, pude llegar a la final contra los mejores del mundo en Junior. Pudimos dar los peruanos en la ola del frontón alto nivel. Si hablamos de Fronton King, me viene a la mente, primerito que me viene es ganarle al múltiple campeón mundial Jack Havard de Hawái, que le gané un hit de 3, pasé primero, segundo, fue una ronda no eliminación, pero tuve el honor de poder ganarle al maestro Jack Havard. Esta ola es escogida para un campeonato mundial porque es muy peligrosa, es una ola de talla mundial que solo, yo diría, que solo pueden correr bodyboarders porque
bajar en tabla de esa ola es muy complicada. Y es un fondo y tiene una masa, una cama de pura riff. Que ha sido categorizada como la ola más perfecta para la práctica del bodyboard. Nada, el Team Perú allá siempre es muy grande. Gente de Brasil, de Chile, de Asia, de Europa, de todas partes del mundo. Cuando surfeo esa playa sé que es muy peligrosa y sé que ha habido fallecimientos ahí. Yo uso un casco y también trato de no revolcarme y cuidarme a la hora de bajar la ola, de hacer las maniobras y siempre agarrando confianza de poco a poco, no lanzarme de una. Yo participé en la categoría junior, esperaba un resultado mucho mejor, quedé en el puesto 9, que me sirvió para quedar en el top 7 del acumulado del año final. Ese fue mi último año como junior. Ahora este año voy como Open y estoy entrenando para dar todo de mí. En esta ola, el peruano que más destacó fue el maestro Jorge Mutan Saavedra, que pasó 9 rondas llegando lejos a punta de controlar la ola, metiéndose tubazos de 8 puntos, 7 puntos, 9 puntos, que en realidad son muy buenos. Creo que solamente hizo un rolo en todo el campeonato y nada, casi pasa una ronda más. Fue eliminado por el campeón mundial del año pasado, Tristan Roberts, así que nos quedamos muy contentos. Puedo mejorar, puedo seguir corriendo olas así chiquito, siempre motivado, viendo a mis amigos que siempre nos íbamos a competir, motivados. Y al final ahora estamos compitiendo en un tour mundial, compitiendo ya fuera del país y contento, agradecido siempre con la marca Independent, que siempre me ha apoyado desde chiquito. Ha sido una de las primeras marcas que me ha apoyado y que apostó por mí. Agradecer siempre al señor Mutan, al tío Q y a la señora Claudia, que son como mis padres. Literal, desde que he viajado, ellos han estado siempre ahí conmigo, me han apoyado cuando he estado mal, cuando he estado bien, en las buenas y en las malas. Y siempre agradecidos con ellos. Quiero agradecer al señor alcalde Eloy, mandar saludos a mi familia, a la gente de Corchera de Perú que siempre me apoya, me manda mensajes y me motiva bastante. Y nada, nos vemos. Quiero hacer un llamado a todas las chicas que les interesa el bodyboard, que pueden ir a la tienda Explosives Bodyboarding a comprarse su Independent. Quiero agradecer a Beach Fleece y nos vemos en el agua. Bueno, yo en el bodyboard ahora estoy enfocado en el bodyboard y a la vez en mis estudios, pero trato de dar lo máximo, entreno lo más que puedo y bueno, lo que yo quiero lograr ahora en este año es entrar al top 24. Bueno, yo soy de las personas que creen que se pueden hacer las dos cosas a la vez, llevar tus estudios como también el deporte. Así como mi papá lo hizo en su momento, él me ha inculcado que también puedo hacerlo yo, así lo estamos llevando y yo creo que si tú te organizas bien, lo puedes lograr. No es algo del otro mundo. Si quieres llevar tu carrera deportiva y estudiar, lo puedes hacer. Bueno, sí, quisiera agradecer a toda mi familia, a mis abuelos, a mi mamá, a mis tíos, a mi papá, que han sabido ayudarme mucho en mi carrera deportiva. Y me comprometo a ser una persona correcta, ¿no? Seguirle dando logros al Perú. Y quiero invitar a todos los jóvenes que quieren practicar algún deporte, que lo hagan, porque es algo increíble, que te lleva por un buen camino, te hace una mucha mejor persona y nada, nos vemos.